Good morning. Good morning. Hello, Lia. Ivana, good morning. Good morning, teacher. Hello, hello. Ingrid se está conectando. Vamos a ver quién más está por aquí. Y otra compañerita. Ah, ya te vi. Soy Sofi, maestro. Sorry. A ver, déjale, pongo el nombre a tu dispositivo. ¿Cómo te llamas? Pon atención. Buenos días, maestro. Ok, Sophie. Mati. Sofi, ¿dónde está Sofi? A ver, levanta la mano, Sofi. No te veo. Muy bien, se está conectando. Aquí estoy, mi maestro. Sofi. Sofía, ¿verdad? ¿Te llamas? Para ponerle el nombre a tu dispositivo. Ah, ok. Déjale, pongo Osma. Sofía. Osmar. Good morning, teacher. Good morning, Osmar. Hello, teacher. Hello, Marijo. Te iba a decir Marifer, pero eres Marijo. Ok. Ven a cambiar. Por acá tenemos a Leonardo. Y a Ingrid también. Good morning. Hello. Good morning, teacher. Excellent. Y Roberta se está conectando ahorita. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hacer una revisión de algunos de los temas que vimos ya durante el ciclo escolar. Vamos a ver qué tanto se acuerdan de esos temas. Iniciamos con las recomendaciones, que siempre son importantes recordar para no olvidarlas. Después de ver el video y escuchar las recomendaciones, vamos a iniciar con este repaso que les comento. A ver, déjenme ver, voy a hacer grande la pantalla. Y dice así, keep in mind these recommendations. Nunca hay que olvidarnos de estas recomendaciones, ¿verdad? Las vemos. Está cargando el video. Ahí va. One, two, and three. No, don Leopoldo, keep your distance. ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. Oh. Tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Excelente. Ahora sí, vamos a iniciar con este repaso. Review number one. Y para iniciar con esto, vamos a recordar que en unas clases vimos cómo podemos saludar a la gente que vemos, dependiendo la hora del día, si es en la mañana, si es en la tarde, o si ya se metió el sol y salen las estrellas. También algunas frases para decir adiós en inglés y unas palabras mágicas que tenemos para pedir las cosas y cuando nos las dan, pues agradecer, ¿verdad? Para esto vamos a ver el siguiente video con estos dos personajes que se llaman Nicolás y Camila.
Después vamos a ver estas frases que les comento en inglés. One, two, three. Hello, my friends. Hola, amigas y amigos. How are you? ¿Cómo están? Cuando saludamos, podemos decir hello, hola, good morning, para decir buenos días, good afternoon, para decir buenas tardes, y good evening, para decir buenas noches. Para despedirnos, podemos decir goodbye, see you later, see you soon, que quiere decir adiós, hasta luego. También es importante ser amables cuando pidamos y recibamos algo. Les voy a enseñar una canción que aprendí del maestro Enrique. When you see something you want, what's the magic word? Please, please, please. Cuando ves algo que quieres, ¿cuál es la palabra mágica para pedir? Please, please, please. Por favor, por favor, por favor. When you get something you want, what's the magic word? Thank you, thank you, thank you. Cuando recibes algo que quieres, ¿cuál es la palabra mágica a usar? Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Ahora les quiero presentar a mi hermanita. Camila, come here please. Camila, ven aquí por favor. My friends want to meet you. Mis amigas y amigos quieren conocerte. Hello. Good morning. Hola, buenos días. My name is Camila. Me llamo Camila. I am happy to meet you. Estoy feliz de conocerlas y conocerlos. Camila, I brought a notebook for you. Camila, te traje un cuaderno. Thank you, Nicholas. Can I have a pencil, please? Gracias, Nicholas. ¿Me das un lápiz, por favor? Yes, of course. Here you are. Claro que sí, aquí lo tienes. Thank you. Gracias. Now that I have my notebook and my pencil, I am ready for my class in Aprende en Casa 2. Now I have to go. See you later, my friends. Okay? Tengo que irme. Hasta luego, mis amigas y amigos. Goodbye, my friends. See you soon. Hasta luego, mis amigas y amigos. Los veo pronto. Bueno, vamos a ver las frases que ocuparon. Tenemos good morning. ¿Qué significa good morning? Buenos días, maestro. Buenos días. Good afternoon. ¿Qué es good afternoon? Buenas tardes. Buenas tardes. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. See you soon. Hasta luego. Esta ya es para despedirnos, ¿verdad? Nos vemos hasta pronto. Hasta luego. See you later. Hasta luego. See you later también es para despedirnos y significa nos vemos después. Adiós. Y esta es la que más ocupamos, la que viene. Esta es la que más ocupamos. Goodbye. Goodbye. ¿Qué significa goodbye?
Adiós. Adiós, muy bien. Significa bye. Adiós. Goodbye. Perfecto. Goodbye. Y la palabra please, ¿qué significa please? Por favor. Por favor. Gracias. Y thank you. Gracias. 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 Fíjense bien, ahora sí ponemos nuestros micrófonos en silencio. Les voy a explicar la primera actividad que les mandé. Fíjense bien, vienen estos saludos y estas frases de despedida y dos imágenes. La imagen de la izquierda, fíjense bien, es una niña que va llegando y está diciendo hello. Y la imagen de la derecha es una familia que ya se subió a su auto y ya se está despidiendo. ¿Qué frases ocupamos para cuando llegamos y qué frases ocupamos para cuando nos vamos? Les voy a proyectar la hoja para que vean qué es lo mismo que van a hacer allá en su casa. Esta es la hoja y dice review y la instrucción es la siguiente. Activity 1. Cut out the greetings and the goodbye expressions and paste them in the correct image. Van a recortar las imágenes que vienen aquí abajo, los saludos y las expresiones para decir adiós. Aquí donde vienen las tijeritas y viene punteado, eso es lo que van a recortar. Y las vamos a pegar aquí arribita en donde vienen estas dos imágenes con las flechitas de color azul. Vamos a hacerlo entre todos para recordar los saludos, ¿verdad? Los saludos y las expresiones para decir adiós. Empezamos con la primera imagen, donde llega la niña y está diciendo hello. Aparte de decir hello, nosotros podemos saludar de la siguiente manera. Podemos decir good morning. Entonces, este saludo lo vamos a pegar aquí. Otro saludo que podemos decir cuando llegamos es good afternoon, si es en la tarde, ¿verdad? Entonces, esa la vamos a pegar ahí. Good afternoon. Otra frase que podemos ocupar es la siguiente. Good evening. Buenas noches. Entonces, estas frases, estas tres, son las que van a ir con la primera imagen, donde está llegando la niña y está saludando. ¿Ok? Repetimos otra vez. Dice hello, puede decir good morning, puede decir good afternoon, puede decir good evening. Entonces, estas tres van con esta primera imagen, la de arriba. Ahora, vamos a ver la otra imagen, en donde está la familia en su auto y ya se están despidiendo, ¿verdad? ¿Qué frases vamos a pegar aquí? Vamos a pegar las frases que nosotros ocupamos en inglés para despedirnos. ¿Qué puede ser? See you later. Te veo después. Otra puede ser see you soon. Te veo luego. O te veo pronto. Y la que más ocupamos. Goodbye. Adiós. Estas tres frases son las que van a pegar con la imagen de abajo, la segunda imagen, donde está la familia aquí en su auto despidiéndose. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Easy or difficult? ¿Está fácil o está difícil? Está fácil, maestro. Easy, ok, muy bien. Y sobre todo porque ustedes son muy inteligentes. Intelligent students.
No está tan difícil para mí, teacher. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir con el repaso, ¿ok? Vamos a ver otro tema que también vimos en una clase. Parts of your face. Vimos unas partes de tu cara en inglés. Y en la hoja, les voy a proyectar la hoja. Después de que hayan pegado aquí los saludos y las frases de despedida, viene la actividad número 2. Es esta. Les voy a leer la instrucción. Activity 2. Complete the face parts, write the missing letters. Completa las partes de la cara con las letras que faltan. En una clase vimos las partes de la cara con un niño y también con una niña. Y aparte, yo hice un muñequito que me salió un poquito raro porque le puse unos ojos así grandes y unas cejas y luego su boca con unos labios grandes y sacando la lengua, ¿verdad? Para saber cómo se decía lengua en inglés, sus dientes, sus orejas, sus pestañas. Entonces vamos a recordar ese tema con la cara de la niña que viene en la hoja que les mandé. Yo les voy diciendo las partes y les voy a ir preguntando uno por uno qué parte de la cara es. Empezamos con Leonardo Yael. La primera parte es esta. Eyebrows. What's the meaning? ¿Qué significa eyebrows? Cejas. Muy bien. Very good. Significan cejas. Aquí está una, one, y aquí está la otra. Two. Eyebrows. Perfect. Seguimos con Lía Barrios. La siguiente parte de la cara es eyelashes. Eyelashes. ¿Qué significa? Pestañas. Yes. Son tus pestañas. Eyelashes. Excellent. Vamos bien. Seguimos con Roberta. ¿Lista, Roberta? La siguiente parte de la cara es esta. Eye. Ay. ¿Qué significa, Roberta? Los ojos. Excelente. Continue with Sharon Alexa. Nose. Nose. Nariz. Thank you. María Fernanda. Lips. Lips. Labios. Thank you. Son tus labios. Excelente. Sofía. Teeth. Teeth. Teacher. Ajá. ¿Qué parte es? Son nuestros qué. Teeth. Diente. Yes, dientes. Ivana Naomi. Tongue. Tongue. Lengua. Yes, en nuestra lengua. Leonardo Yael. Chin. Chin. Barba. Es nuestra barbilla, ¿verdad? Excelente. Thank you. Seguimos con la siguiente parte. La siguiente parte es para Sharon Alexa y es mouth. Mouth. ¿Es nuestra qué? Mouth. Es toda esta parte de aquí. A ver, Sofía, ayúdanos con esta, mouth.
Tip, mouth, boca. Ajá, es nuestra boca. Muy bien. Seguimos con Matías Sadiel. Chic. Chic. Cachete. Es nuestro cachete, ¿verdad? Nuestra mejilla. Sí. Thank you. María Fernanda. Ears. Ears. ¿Qué es esta parte de aquí? Oreja. Muy bien, nuestra oreja. Y por último, Leonardo Yael. Hair. Hair. A ver, ¿quién me ayuda? Lía Barrios, hater. Maestro, perdón. Dime, Leo. Cabello. Así es nuestro cabello, hater. Entonces, así como ahorita ustedes me ayudaron a poner las partes de la cara, así lo van a hacer en su hoja que les mandé para recordar este tema, ¿verdad? Le ponemos eyebrows, eyelashes, eye... nose, lips, teeth, tongue, chin, mouth, maestro, cheek. ¿Me puede esperar con esa? Ears y hair. Sí. Con esa imagen es que yo ya la tengo. Ok, ahí está la imagen. Gracias, soy Matías. Sí, sí, Mati. Las voy a volver a repetir y ahorita que termine de repetir, le cambiamos a la imagen. Si no les da tiempo escribir todas, no se preocupen, recuerden que también ahí en su Classroom les voy a subir la grabación para que vuelvan a verlas con calma. Las vuelvo a repetir. Dice eyebrows, nuestras cejas. Eyelashes, nuestras pestañas. Eye, nuestro ojo. Nose, nuestra nariz. Lips, nuestros labios. Maestro. Nuestros dientes. Permíteme. Tongue, nuestra lengua. Chin, nuestra barbilla. Mouth, nuestra boca. Cheek, nuestro cachete o nuestra mejilla. Ears, nuestras orejas. Hair, nuestro cabello. Ahora sí. ¿Quién me habló? ¿Mati? No, soy Sofi, mis. Ah, Sofi. Dime, Sofi, ¿qué pasó? What happened? Hay dos actividades más. Así es. Vamos a la mitad. Seguimos. Okay. Parts of your body. Aparte de ver las partes de nuestro cuerpo, también vimos algunas partes. Perdón, aparte de ver las partes de la cara, también vimos algunas partes del cuerpo, parts of the body. Entonces, vamos a recordar esta canción que también vimos en una de las clases. Hagan a un lado su silla, dejen su lápiz y sus tijeras ahí en la mesa y fíjense bien que no tengan nada alrededor que les pueda estorbar, que no se vayan a tropezar para hacer los movimientos de nuestro amigo del video. Después me dicen qué partes del cuerpo vienen en la canción que nos va a cantar. ¿Están listos y listas? Ready? Dream English Kids. Go. Yay! Hello, my name is Matt. What's your name? It's so great to see you. Are you ready to sing the ABC song? Wheels on the Bus, and many more fun songs? You are? That's great! Here we go! Here we go! Head, shoulders, knees and toes,
shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Touch your eyes, touch your ears, touch your mouth, touch your nose, touch your knees, touch your toes. Great job. Let's get faster. Here we go. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Let's slow down. Last time. Here we go. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, great job. Excelente. Regresamos a nuestro lugar y le voy a preguntar a Ivana Naomi. Una parte del cuerpo que dijo nuestro compañero es head. ¿Qué significa head? Cabeza. Thank you. Seguimos con Mati. Después dijo shoulders. Hombros. Excelente. Perfect. Seguimos con María Fernanda. Después dijo knees. ¿Qué son knees? ¿Nuestras qué? Nuestros cachetes. Ah, esos son cheeks. Esos son los cachetes. Y él se tocó las rodillas. Las rodillas se dice knees. Y después, hasta abajo, a ver, Leonardo, ya él, cuando se tocaba la parte de hasta abajo que decía toes, ¿qué significa toes? Dos dedos. Los dedos de los pies. Muy bien. Excelente. Esas son las otras partes del cuerpo, ¿verdad? Y después regresaba con la cara otra vez, ¿no? Orejas, ears, ojos, eyes, boca, mouth y nariz, nose. Excelente. Seguimos con el tercer tema de repaso. El tercer tema de repaso son las señales. Vimos algunos señalamientos. Ahorita vamos a ver unas señales que por lo regular usamos en el salón de clases. Personal thing. Ajá. Entonces ahorita vamos a empezar con classroom signs. Las señales en el salón de clases. Empezamos con María José. Esta es la primer señal y dice, don't touch your face. Fíjate en la imagen y dime qué significa. ¿No tocó mi cara? Así es, no tocarse la cara. Siguiente señal es para María Fernanda. Wash your hands. Wash your hands. Lavarme las manos. Perfect. Seguimos con Sofía. Shh, quiet, please. Guardar silencio. Yes, guardar silencio. Silence. Silence. Lía Barrios. Study zone. Esta es nuestra zona de... ¿Tarea? Ajá. Aquí es donde podemos hacer la tarea. Aquí es donde podemos estudiar, repasar. Es nuestra zona de estudio. Study zone. Por eso aquí tenemos pencil, tenemos eraser y notebook. Seguimos. Wear a mask. Osmar, esta señal te tocó a ti. ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Ah, muy bien, Osmar. A ver, dime. Cubrebocas.
Sí, cubrebocas, usar cubrebocas, wear a mask. Y la siguiente es para Ingrid. Sanitize your table and materials. ¿Vas a limpiar tus qué? Materiales. Sí, tus materiales, ¿verdad? Muy importante. Y también tu mesa. Vamos a limpiar la mesa. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver estas señales, pero en la siguiente canción. One, two, three. Vamos a esperar a que cargue. Ya se está cargando. Ready. Study zone, quiet please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Study zone, quiet please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Sanitize your table and materials. Perfect. Ahora vamos a ver otras señales que vimos, que son traffic signs, las señales de tránsito, las señales que nosotros vemos en la calle. Acuérdense que esas señales las podemos representar con un cuadrado azul, blue square, con triángulos rojos o verdes, green o red triangles, también con círculos rojos, red circle. Entonces, empezamos con la primera imagen. La primera imagen, Ingrid, ¿te acuerdas qué significa traffic light? Yes. What is that? Semáforo. Thank you. Seguimos con Ivana. La siguiente señal, Ivana. Stop. Alto. Alto. Detente. Matías Abdiel. Pedestrian crossing. Pasar cuando está el semáforo en rojo. Así es. Es para los peatones, ¿verdad? Las personas que vamos caminando. Roberta. Pedestrian signal. Este es un semáforo. ¿Cuál es esta señal? Es un semáforo, pero no es para los autos. ¿Este semáforo es para quién? Para. Ajá, para las personas que van caminando, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a revisar los colores. Sofía. Red means, ¿qué significa el color rojo? Red means stop. Ingrid, ¿qué significa? Alto. Alto. Marijo, ¿qué significa el amarillo? Pasar porque están pasando los carros. Yellow means. Precaución. Precaución, ¿verdad? Muy bien, ten cuidado. O también, esperar, ¿verdad? Tienes que esperar. Yellow means wait. Leonardo Yael. El último color. Green means go. ¿Qué significa el verde? Siga. Siga, continúe. Thank you. Vamos a ver la siguiente. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y el siguiente video donde viene estas señales de tránsito. One, two, three.
When you're walking, you're a pedestrian. The pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop, yellow means wait, and green means go. When you're driving, watch the traffic light. The traffic light shows you when to go. Red means stop, yellow means wait, and green means go. When you're walking, you're a pedestrian. The pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop, yellow means wait, and green means go. When you're driving, watch the traffic light. The traffic light shows you when to go. Red means stop, yellow means wait, and green means go. Red means stop, yellow means wait, and green means go. Excellent. Thank you very much. Muy bien. Fíjense bien. Repasamos algunos temas de este ciclo escolar. Vamos a hacer la última parte. Sí. Activity 3. Ponemos micrófonos en silencio, por favor. Marijo, pones en silencio tu micrófono. Dice, write the correct name for the next signs. Classroom signs or traffic signs. ¿Qué tipo de señales son estas que tenemos aquí? ¿Quién me dice? ¿Las de classroom o las de traffic? Las de traffic. Las de traffic, ¿verdad? Entonces, allá en casita, en la línea, vamos traffic. A escribir la palabra traffic. Yo la voy a escribir aquí para que vean que en la línea tiene que ir esa palabra, traffic, con doble F. Y repasamos el alfabeto, ¿verdad? Que ya se saben. T-R-A-F-F-I-C. Traffic signs. Y las de abajo son las señales de ¿qué? ¿Quién? Classroom. Entonces vamos a escribir classroom. C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom. Classroom signs. Así es como va a quedar esta actividad. Como la aplicación de los donde los metemos para las clases, maestro. Así es. Así, ¿ya la escribieron? Así va a quedar esta actividad, la 4. Y con eso terminamos el repaso del día de hoy. ¿Ok? Thank you very much. Nos despedimos. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time to say goodbye. Síganse cuidando, ¿eh? Cuídense adiós. Mucho. Bye. 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 See you later. Adiós, bye. Teacher. See you soon. Adiós, teacher.